Latín. Ego TV presenta su programa deportivo Noti Deportes. Noti Deportes. En esta ocasión seguiremos acompañando al Club Deportivo Sur en el campeonato categoría 45 años semiveteranos. Este campeonato que continúa y siguen brindándose grandes emociones. El Club Deportivo Sur en este partido. Y rápidamente vemos ya el gramado del estadio Gilberto Rueda Bedoya, que está al 100% para este partido. Vemos una hermosa toma de este importante estadio de la ciudad de Cayambe. Ya de a poquito se iban sumando jugadores y simpatizantes para este gran choque en el que el Deportivo Sur enfrentaría al Club Piemonte Star. Vemos ya cómo está ya el gramado del estadio Gilberto Rueda Bedoya, y ya pues en primer plano vemos a los jugadores que están realizando ya el previo calentamiento. Ahí está con el número 14, Eduardo Yayito Landeta, quien estaba ya considerado dentro de los 22 jugadores que estarían iniciando este partido. También estamos mirando al jugador con el número 2, Wilson Maldonado, quien estaba ya tomado en cuenta para la titular. También el licenciado Wilson Cataña con el número 18, que estaba ya tomado en cuenta para jugar dentro del bloque defensivo. También el número 22, Rodrigo Cataña, y también con la casaquilla número 6, Patricio Vázquez. También tenemos aquí a Polo Cataña con el número 3, todos los jugadores que estaban ya considerados para saltar a la cancha. Y en el bloque defensivo tenemos en primer plano al jugador Segundo Quispe con la casaquilla número 17. Tomar en cuenta, es importante, de que el Club Deportivo Sur venía presentándose como un posible clasificado con 21 puntos, primero en la tabla de posiciones, enfrentándose a su seguidor, el Club Deportivo Piemonte Star. Aquí nuevamente vemos en las tomas al jugador que ya habíamos mencionado anteriormente, y aquí también Wilson Oña con el número 16. Aquí también aparece el licenciado Manuel Farinango con el número 20. Todos estaban ya listos para iniciar el partido. Había bastante interés por parte de la hinchada de encontrarse nuevamente con este importante equipo como es Piemonte Star y tomarse esa gran revancha del año anterior. Y aquí pues vemos cómo el Club Deportivo Sur saltaba la cancha. 11 jugadores, 11 guerreros que estaban dispuestos a ganar y llevarse esos 3 puntos importantísimos para continuar con este gran objetivo de ser el campeón reinante de la temporada 2019. Aquí vemos ya pues en el gramado del estadio Gilberto Rueda Bedoya los 11 jugadores, los 11 jugadores que abrirían este importante cotejo frente al equipo Piemonte Star. Todo estaba dicho, ya estaban ya saltando los 22 jugadores, ya estaban los árbitros listos para iniciar este gran cotejo. Aquí vemos en imágenes saludando a los jugadores del Deportivo Sur con los árbitros, y también ahí vemos al equipo rival, al Piemonte Star, quien pues es un equipo aguerrido, un equipo que también tiene fuerza, también tiene mucha potencia, pero se estaban encontrando con un Deportivo Sur que también estaba pues armado en las líneas. Un partido que ofrecía muchas emociones deportivas en este cotejo. El Club Deportivo Sur, ¿cómo se presentaba el Club Deportivo Sur? Pues de la siguiente manera: con el número 1 como portero, Luis Leandro Mesa; con el número 17, Segundo Biche Quispe; con el número 22, Rodrigo Cataña; y cerrando el bloque defensivo con el número 5, Diego Córdoba. En el medio campo, con el número 6, Patricio Vázquez, el Torito; con el número 2, Wilson Maldonado; con el número 3, Polo Cataña;
y con el número 20, Manuel Farinango, dejando adelante en el bloque ofensivo con el número 18, Wilson Cataña, con el número 9, Paul Murillo, y con el número 16, Wilson Oña. Y en la banca de los suplentes, con el número 10, Patricio Montesinos, con el número 13, Walter Quiñones, y con el número 14, Eduardo Yayito Landeta. Y en Tomás miramos ya a los jueces que serían los que pondrían pues a disposición las reglas de fútbol. Y aquí el capitán, el jugador Manuel Farinango, con la casaquilla número 20, quien estaría pues siendo el capitán para este partido. Y el árbitro dijo: jueguen, muchachones. Empezó el partido, señoras y señores, en el estadio Gilberto Rueda Bedoya. Empezó jugando el equipo de Piemonte Star, tocando el balón en la media cancha, tratando de jugar por alto, pero ahí se estaba ya armando el Club Deportivo Sur. Seguía atacando el Club de Piemonte Star, pero ahí estaba cerrando así, de esta manera. Biche rompía el servicio y salía jugando con el jugador Polo Cataña, quien mandaba a correr a un delantero, pero nada que ver. No estaba el jugador Paul Morillo en esa jugada presente. Seguían las acciones, ahí atacaba el Club Deportivo Piemonte Star, venía, se soltaba el jugador Edwin Arias, pero ahí estuvo el jugador Diego Córdoba, quien estuvo ahí muy pendiente de ese delantero. ¡Ve ahí un tiro libre espectacular, señores! Luis Leandro Mesa estuvo presente en este tiro libre. Seguía atacando el Club Deportivo Sur. Wilson Oña manda a correr a Paul Murillo. Paul Murillo quiere pegarle de derecha. Viene, se perfila, le pega y estuvo cerca, señores. Estuvo avisando el Club Deportivo Sur. Seguían las acciones, se descuelga Polo Cataña. Pégale, pégale de afuera. ¿Qué pasó, Polito? Faltó más fuerza, velocidad para ese ataque. Seguía atacando, ahí está Wilson Cataña, la cachetea. Ahí se está llevando el jugador Wilson Oña, quiere sacarse al jugador. La va a sacar. Falta. Cayó el jugador Wilson, le pega Wilson Cataña, viene ese balón espectacular. Casi pasó saludando el travesaño del equipo de Piemonte Star. Ya se venía el primer cambio. Ahí estamos en pantalla, se encuentra el jugador Patricio Montesinos, quien vendría a reemplazar al jugador Wilson Maldonado. Seguían las acciones, ahí está el equipo de Piemonte Star, viene un tiro, pasa cerquita del arco, señores. Seguían las acciones, parece que el bloque defensivo se durmió, viene una pelota alta, cabecea Polo, viene esa pelota, el número 7 le pega, gol. ¡Qué gol, señores! Espectacular, el número 7 del Piemonte Star la pegó de primera, de derechazo. Vamos a ver nuevamente, reiteramos esa toma, la baja con el pechito, se perfila, le pega, levanta a ver y le pone ahí, colocadito. Y el jugador Luis Mesa, el arquero del Deportivo Sur, queda totalmente vencido. Hasta ese momento ganaba el Piemonte Star 1-0. Se venían las acciones del Club Deportivo Sur. Ahí está Biche, al estilo brasileiro. Se sacó dos jugadores, la pechean, la golpean. ¡Qué mal! Una falta. Ese balón se fue muy lejos y el jugador se estaba perfilando para pegarle desde las 18 yardas, pero lamentablemente no pudo hacer. Y se terminó el primer tiempo, señoras y señores. El Club Deportivo Sur estaba cayendo frente al Club Piemonte Star por 1-0. Pasaron rápido los 45 minutos, que fueron a 120 por hora. Gran revolución de este partido de ida y vuelta. Y ahí vemos que los jugadores iban al descanso para un poco corregir y ajustar las líneas, porque ya pues el Club Deportivo Sur estaba cayendo 1-0. Este programa llega gracias al gentil auspicio del Centro de Rayos X Radiología Digital. Rayos X de abdomen, tórax, cráneo, extremidades superiores, inferiores, columna vertebral. Rayos X odontológico, panorámico dental, lateral de cráneo con perfil óseo blando, trazado cefalométrico computarizado, ATM bilateral, boca abierta y boca cerrada, periapical y fotografía. Todo esto en el Centro de Rayos X Radiología Digital.
Estamos ubicados en la calle Rocafuerte y Argentina, a pocos pasos del estadio Gilberto Rueda Bedoya. Y rápidamente ya vamos con las tomas del segundo tiempo y se movió. Se movió este balón, se movió la redonda en el estadio Gilberto Rueda Bedoya. Ya pues había entrado el jugador Walter Quiñones a un poco a fortalecer el bloque ofensivo. Se venía, atacaba el Club Deportivo Sur, venía y la primera para Walter Quiñones. Estaba ya cerca, ya se olía el empate aquí en el segundo tiempo en el estadio Gilberto Rueda Bedoya. Se estaba lamentando Walter Quiñones por este gol fallido. Ahí vendría un tiro libre. Edwin Arias le va a pegar. ¿Qué pasó? No le pegó bien. Seguían las acciones, seguía atacando el club de Piemonte Star. Viene una pelota suelta y hace un globito y gol. Gol de Piemonte Star. Edwin Arias le da un pase para el jugador número 9. Le hace un globito y gol. Gol, señores y señoras. Hasta ese momento, Piemonte Star vencía al Club Deportivo Sur por 2-0. Miren esta vaselina, miren este gol que hacía de que el Club Deportivo Sur se vea tal vez impotente frente a este equipo que estaba empezando ya pues a marcar la diferencia. Venía un tiro libre por parte del Deportivo Sur, manotea el arquero, viene esa pelota, el jugador Manuel Barinango quien la quiso embocar, pero no hubo un buen resultado en ese balón. Hasta ese momento seguía perdiendo el Club Deportivo Sur 2-0. Seguían las acciones, aquí viene un tiro de esquina, aquí viene, rechaza el jugador defensa del club Piemonte Star y nuevamente el jugador Manuel Barinango. Gol, gol de Manuel Barinango. Pone una diana para el Club Deportivo Sur. Miren, el arquero se queda paradito solamente haciendo vista de este tirazo desde afuera del área. Manuel Barinango le pone el 2-1 a este cotejo. Manuel Barinango, quien estaba también haciendo la capitanía de este equipo, así se hacía presente con esta diana. Hasta ese momento, 2 el Club Deportivo Piemonte Star, 1 el Club Deportivo Sur. Viene nuevamente, ahí está Edwin Arias, se lanza el jugador Luis Mesa, quien le quita el caramelo de la boca a Edwin Arias. Seguían atacando, seguía llegando el Club Piemonte Star, ahí está Edwin Arias. Edwin Arias, el pase para el jugador y viene, viene y gol. Gol del Piemonte Star. Hasta ese momento el club Piemonte Star venía a convertir el 3-3 para el Piemonte Star, 1 para el Club Deportivo Sur. Reitera la jugada, sale un pase largo, rompe la trampa del offside Edwin Arias, que deja sembrado a los dos defensas, manda un pase largo, hay una fallita de Rodrigo Cataña y le deja servidito para este jugador número 16, jugador del Piemonte Star. Hasta ese momento el Club Piemonte Star 3, el Club Deportivo Sur 1. Y vemos en reiteradas ocasiones esa sociedad del Piemonte Star. Venía, seguía atacando el Club Deportivo Sur. Así de esta manera, seguía jugando. Ahí está Wilson Cataña, le pega de afuera, cerquita. Estuvo casi cerca el 3-2. Y de esta tejida vendría el segundo gol para el Club Deportivo Sur. Miren, de toque a toque, ahí está el jugador Polo Cataña. Levanta la mirada, le da para el capitán Manuel Barinango. Manuel Barinango para Wilson Oña. Wilson Oña le da para Patricio Montesinos. Y le deja servidito para Paul Morillo, quien le pega de derechazo cambiado. Y hace el 3-2. ¡Qué golazo! Miren cómo empieza jugando el Deportivo Sur al estilo de la bordadora. Cómo empieza a jugar el Club Deportivo Sur. Miren, 7 toques dentro de la cancha. Ahí está, miren, Polo Cataña levanta la mirada. Le da para mi capi Manuel Barinango. Manuel Barinango para Wilson Oña, quien elude esa marca. Luego pasa ese balón a Patricio Montesinos. Y
cierra el gol con un gol Paul Morillo. ¡Qué golazo, qué tejida! Como dije, al estilo de la bordadora, así estaba jugando el Club Deportivo Sur frente al Piemonte Star. 3-2 era el marcador, y así festejaba la hinchada y así festejaba el Deportivo Sur este segundo gol. Venía atacando nuevamente el Club Piemonte Star, se quiere sacar a la defensa y ahí está bien paradito Rodrigo Cataña, quien sale jugando para Viche. Viche se descuelga, busca un espacio para seguir jugando, da ese balón a Manuel Farinango para el jugador Paul Morillo, y ahí hubo una falta, no dijo el árbitro, y se terminó el partido. Se acabó los 45 minutos de fútbol. El Club Deportivo Sur cae frente a su rival, el Piemonte Star, por 3-2. Sin embargo, frente a esta pérdida, el Club Deportivo Sur termina esta fase como líder de este campeonato. Primero en la tabla de posiciones con 21 puntos, inalcanzable. Así pues, el Club Deportivo Sur clasifica la siguiente fase a los playoffs, en donde se estará viendo las caras frente a unos equipos mucho más competitivos, mucho más fuertes. Así que, amigos, la próxima semana estaremos ya mirando al Deportivo Sur frente al equipo que salga sorteado en los famosos playoffs. El que pierde sale, y esperemos que el Deportivo Sur continúe en este gran campeonato sub-45 semi-veteranos temporada 2019.